Jag står just nu mitt på Sibeliusplatsen i Madrid. Det är jultider, det är kväll och trafiken är avstängd för här är det demonstration. De som demonstrerar är Madrids egna lokalpoliser i protest mot de nedskärningar som innebär att deras julbonus dras in i år. Det är en ganska underlig situation där vi har både lokalpoliser på ena sidan som försöker upprätthålla ordningen och så är det deras egna kollegor som demonstrerar på andra sidan. Det är situationen i Madrid idag i jultider. Estoy con Raúl, estamos junto a los niveles que ha sido cortada por policías municipales, por el SAMUR y por bomberos, ¿no? Y por agentes de movilidad también, sí. Estamos aquí representados los cuatro cuerpos de emergencias del Ayuntamiento de Madrid. ¿Y qué es lo que estáis reivindicando? Bueno, básicamente la mala gestión, la crisis ha hecho que los ayuntamientos, en este caso el nuestro, el de Madrid, tenga que replantearse muchas situaciones, pero lo están haciendo de una manera absolutamente ilógica desde nuestro punto de vista y está haciendo que se peligre, realmente el servicio público al ciudadano, que es el que nosotros queremos ofrecer con calidad. Tú eres policía municipal. ¿En qué sentido te ha afectado a ti personalmente los recortes? Bueno, primero empezaron evidentemente con recortes económicos y hay que decir que nosotros hemos aceptado, de mal grado evidentemente, pero hemos aceptado y hemos asumido que teníamos que sufrir esos recortes económicos, pero lo que no podemos aceptar es la última imposición que hace que tengamos muchos días seguidos de trabajo y que realicemos jornadas extenuantes, que al final no es que sea una cuestión de capricho policial, es que es una cuestión que va a perjudicar a la ciudadanía porque no va a tener a los policías suficientemente en condiciones para atenderles como Dios manda. Y nosotros estamos proponiendo a la corporación que cambie esa actitud y le hemos propuesto formas de mejorar los servicios que además no implican gasto. Y el problema es que la corporación no nos escucha. Hay los que opinan que los funcionarios habéis tenido muchos beneficios, que la diferencia es muy grande entre el sector privado y lo que cobráis y los derechos que tenéis los funcionarios, y que estos son más bien pataletas. ¿Qué dices respecto a esto? No, es infundado, es lo que te decía hace un momento realmente. En el tema económico tenemos unos sueldos, por lo menos en el caso de Policía Municipal de Madrid, bastante en la media de lo que son las policías españolas. Y lo que estamos protestando realmente es porque vemos que está decayendo lo que es la calidad del servicio público que vamos a dar. No es una cosa que sea solamente de Policía Municipal. Te puedes estar dando cuenta que los médicos están manifestando, los propios jueces, y realmente todos esos colectivos que estamos tan cercanos a los ciudadanos no se manifiestan por una cuestión económica, porque cuando nos hicieron los recortes no nos manifestamos como lo estamos manifestando ahora. Nos manifestamos porque están destruyendo el servicio público al ciudadano. Y bueno, hay los que dicen que no hay otra opción, que la situación económica exige estos recortes. ¿Vosotros qué opciones proponéis? Sí, mira, nosotros le hemos puesto a la corporación por delante una propuesta para mejorar los servicios que implica cero coste, sin ningún tipo de cargo económico, sin ningún aumento de coste económico. No es un problema de coste económico, porque nosotros hemos asumido que hay que recortarlo. Es un problema de incompetencia política a la hora de gestionar los servicios públicos. ¿Y es por cuestiones políticas, de principios? En el caso de Policía Municipal creemos que es más soberbia y más prepotencia, por supuesto, que razonamiento. Nosotros estamos dispuestos a razonar con ellos como trabajadores y a intentar buscar soluciones entre todos, y consideramos que el Ayuntamiento de Madrid está en una actitud absolutamente prepotente y negando la posibilidad de siquiera de entrevistarse con nosotros. Bueno, una de las tareas principales de la Policía Municipal es mantener el orden público. Sí. Y hoy, sin embargo, sois vosotros los que habéis cortado las Cibeles aquí en el centro de Madrid. Sí, bueno, la verdad es que se ha cortado, no ha podido evitarse y al final los compañeros han decidido, como modo de protesta, date cuenta que estamos muy frustrados, la situación está muy compleja, es muy compleja ahora mismo, estamos en una situación absolutamente que roza el colapso dentro del cuerpo y que va a repercutir entre los ciudadanos, y que esto nos está llevando un poco a que se tomen determinadas acciones que en condiciones normales un policía jamás tomaría, pero que desgraciadamente pues algún compañero está tomando y, bueno, no se puede evitar. ¿Y estáis muy unidos en esta lucha? O sea, sí. ¿O hay distintos segmentos que opinan que quizás hay que aceptar los recortes?
No. Vamos a ver. Yo creo que en la historia de la Policía Municipal nunca se ha visto una unión como esta. Hemos sido siempre un cuerpo bastante desunido, con muchas facciones, con muchas organizaciones, sindicatos y demás. Y sin embargo, en esta ocasión, como te decía antes, y a pesar de que no estamos reivindicando cuestiones económicas, es cuando a lo largo de la historia hemos estado más unidos y cuando más le hemos intentado explicar al político que es responsable nuestro que la situación a la que nos está llevando es insostenible. ¿Los recortes económicos de salario, cuánto es exactamente? En términos económicos desconocemos exactamente cómo se está tratando el tema. Lo que sí notamos en nuestro día a día es que empieza a haber escasez bastante acuciante de medios. Por ejemplo, no tenemos equipos de protección, los vehículos no están adecuadamente mantenidos y evidentemente todo eso repercute en lo que te decía antes, en el tema de la seguridad ciudadana que nosotros proporcionamos. Porque una faceta que la gente desconoce mucho de la Policía Municipal es que está muy implicada en la seguridad ciudadana de Madrid. Parece que siempre hemos tenido esa vitola de que nos dedicamos a las denuncias administrativas, a las ordenanzas municipales, al tráfico, y sin embargo llevamos muchos años haciendo muchas tareas de seguridad que es necesario en una ciudad como Madrid. Y nosotros en ese sentido nos damos cuenta que quizás la mala organización del cuerpo, porque realmente hay muy, muy buenos profesionales, está haciendo que muchos servicios que antes se llevaban a cabo, que eran muy importantes y que hacían unas buenas labores de prevención en los distritos, hoy en día no se están haciendo precisamente porque no se están sabiendo gestionar la crisis en Policía Municipal. Tengo entendido que los policías en realidad no tenéis derecho a manifestaros. No, los policías tenemos derecho a manifestarnos. Lo que no tenemos derecho es a huelga. No podemos hacer una huelga y parar nuestro servicio. Eso es lo que no podemos hacer. Todos los policías que ves aquí están fuera de su servicio hoy. Muchas gracias. A ti.